De Enlace Global. Eli, regresamos contigo y ahora nos compartes de otra situación. Está relacionado con una detención ocurrida en El Paso, Texas, y tú nos tienes todos los detalles. Adelante. Mira, Diana, en esta ocasión es en el área de Horizon, en donde se detiene a un hombre quien es acusado de vender droga en todo el sector, así es como se mencionó, y se trata de Anthony Mena, de 28 años, quien estaba precisamente en el cruce de Ascension y Horizon City y llevaba consigo la droga de marihuana, cristal y $5,900. Este hombre de 27 años ahora permanece en el centro de detención del condado y será fichado por este delito. Cabe señalarse que justamente se mencionó que él ocultaba los narcóticos entre sus objetos personales, y al momento de que precisamente se revisa es cuando se le localiza la droga. Recordemos, Diana, que en los Estados Unidos una persona que es localizada con semejantes cantidades de drogas no permitidas, pues definitivamente sí enfrenta cárcel, enfrenta consecuencias y además queda fichado por el delito. Y de esta forma conocemos cómo es que también del otro lado de la frontera es así, de esta manera que se comercia las sustancias ilícitas, y que en este caso pues las autoridades van a conocer detalles sobre este arresto. Eli, muchas gracias por tu reporte.